Thank you.
bautismos, entonces vamos a entrar con Gloria. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, ustedes con gozo han visto el nacimiento de estas criaturas y hoy vienen a este lugar a darles el nuevo y definitivo nacimiento por medio del bautismo. Nosotros nos alegramos con ustedes y como símbolo de esa alegría, nosotros le vamos a dar un aplauso de bienvenida a esos niñitos. Y papá y mamá, yo les pregunto, ¿qué nombre quieren darles a esos niños? Manuel. No se escuchó nada. Hay un problema con los micrófonos, a ver si lo pueden componer. ¿Y qué piden de esta iglesia de Dios para Richard Manuel y Danny Miguel? El bautismo. El bautismo. Ustedes, padres que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen una nueva responsabilidad, una nueva obligación, que es la de educarles en la fe, para que estos niños aprendan a guardar los mandamientos y amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. Papá y mamá, ¿ustedes entienden esa nueva responsabilidad que hoy contraen? Sí. Okay. Padrinos y madrinas, ¿ustedes quieren ayudar a estos padres a cumplir con su obligación cristiana? Sí. Richard Manuel y Danny Miguel, la comunidad cristiana los recibe y en nombre de ella yo la señalo a ustedes con la señal de la cruz de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos por esos niños, libres del pecado original, habite en ellos el Espíritu Santo y se conviertan así en templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo Salvador les fortalezca, los ungimos con el óleo de la salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo santo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que el Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse, conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios.
en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Él les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: esto está escrito, que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Oh,
Felices Pascuas. Bien, los estudiantes que aún tienen su boleto, háganme el favor de traerme su boleto número 148. Si aún tienen su boleto, por favor, tráiganlo. No los voy a aceptar después, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, denles un aplauso a esos estudiantes. Un aplauso. Cristo vive. Aleluya, aleluya. Ah, yo creía que los iba a agarrar dormidos, ¿verdad? Como me agarró dormido el micrófono, como ya está cargándose ahí, tiene una lucecita verde, dije, ah, está prendido. Y resulta que no era cierto. Así también muchas veces nosotros pensamos, no, yo como mis pecados son tan pequeñitos que no necesito confesarme. Otros, no, mis pecados, me da pena confesarlos, ¿verdad? Y a veces nos dejamos llevar así como ahorita por esa lucecita pequeña, se nos olvida que hay una luz más grande que, como decía el Salmo, que tu alegría, tu gozo, tu resplandor ilumine nuestras vidas. Mire, por ejemplo, este día esos niños van a vivir su Pascua, porque van a morir al pecado original y resucitar como nuevas criaturas. Nosotros ahora estamos viviendo la nueva Pascua. Y mire, cuando nos acercamos al sacramento de la misericordia de Dios, porque todos los sacramentos son de la misericordia, pero la confesión es el sacramento de la misericordia de Dios, porque es donde Dios tiene misericordia de nosotros, a pesar de que somos tan malos. Cuando confesamos todos nuestros pecados, el Señor nos absuelve a través de los sacerdotes, ¿verdad? Ayer estuve en un retiro para hombres y en la hora de la comida estaba hablando con dos de los hermanos ahí, y ellos dos me estaban platicando que tenían muchos años que no se confesaban. Y uno de ellos incluso me dice, ¿que no es lo mismo confesarse uno directamente con Dios? Le digo, mira, hermano, una de las cosas que decía un hermano que no es católico, una vez hablando conmigo, dice, mire, una cosa yo les envidio a los católicos. Dice que cuando ellos salen del confesionario, ellos salen con la convicción de que han sido perdonados. Dice, yo me confieso con Dios, dice, pero yo no estoy seguro, ¿me perdonaría o no me perdonaría? Por eso miren qué maravilloso, como decía la primera lectura, hay que arrepentirnos para que nuestros pecados nos sean perdonados. Porque desde la antigüedad era lo que hacía el pueblo de Israel y es lo que ahora el Señor nos está invitando. Que tengamos esa conciencia, que obedezcamos los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de la Santa Iglesia es que por lo menos una vez al año uno se confiese. Y como decía aquel, dice, bueno, entonces, ¿cómo hay gente que se confiesa cada 8 días? Hay gente que se confiesa casi todos los días. ¿Qué es necesario? Le digo, solo ponte a pensar de cuántas maneras podemos pecar. ¿Sí se acuerdan? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Así es que no hay escape, no hay escape. Podemos pecar en cualquier momento. Por ejemplo, podemos pecar o podemos hacer pecar a alguien más. Y como decía un dicho allá de mi tierra, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, o algo así decían, ¿no? Es lo mismo, si nosotros hacemos pecar a alguien, ya es culpa también de nosotros. Por ejemplo, y no es que esté criticando a nadie, pero todos los que nos ponemos acá, toda la gente nos va a conocer, pero nosotros no vamos a conocer a toda la gente. Y si nosotros hacemos algo malo allá afuera, todos se van a dar cuenta, menos nosotros, porque nosotros somos angelitos, ¿verdad? Eso que hicimos fue un pequeño error, empujar a alguien o decirle una grosería a alguien en un momento de coraje. Hay tantas formas de pecar. Por eso tenemos que hacer, miren, los 5 pasos para una buena confesión son 5, ¿verdad? Mírese la mano, cuéntese los dedos para cuando digan, yo quiero hacer una buena confesión. La primera es, ¿cuál?
examen de conciencia, pensar de cuántas maneras y en qué momento he ofendido a Dios. Porque como decía la primera lectura, parece que era la que decía, ustedes rechazaron al santo, al justo y aceptaron al asesino. Cuando nosotros pecamos es lo que hacemos, rechazamos al santo, al justo y aceptamos al asesino que está esperándonos ahí para acabar con nuestra vida. Eso es lo que hace uno cuando le da la espalda a Dios. Por eso tenemos que hacer un examen de conciencia y darnos cuenta, oh, te he fallado, Señor. O como aquella señora que ya les comenté para que no se les olvide, era una predicadora, ya ven que hay predicadoras que son bien santas. Bueno, aquí hay muchas santas, pero ella le dijeron, todos nos vamos a confesar en un retiro. Y ella, ya ven que en los retiros está expuesto el Santísimo ahí en un cuartito. Entonces, cuando el coordinador dijo que todos teníamos que confesarnos, dice, ella se fue al Santísimo y le empieza a reclamar a Dios, Dios, ¿por qué quieren que me confiese si yo me confesé ayer? Dice, ¿por qué quieren que yo me confiese ahora? No es justo. Y que estando en esa oración, ella sintió en su corazón que Dios le decía, sí, pero ¿te recuerdas cuando saliste del confesionario y que te subiste a tu carro y te ibas echando de reversa y el otro carro por poco te pega? ¿Qué le dijiste? Y cuando llegaste a casa y el vecino te echó una poca de basura a tu yarda, ¿qué le dijiste? Y cuando llegaste a tu casa y tu hija lavó todos los trastes, ¿qué le dijiste? ¿Qué le di? Dice, párale, Señor, mejor me voy a confesar, dice, porque ya me di cuenta que siempre pecamos. Mire, podemos salir del confesionario y ya el enemigo te está poniendo el pie para que te resbales o te caigas. Por eso tenemos que hacer un examen de conciencia profundo. ¿En qué momento? ¿Con quién he fallado? Miren, si ahorita todos están pensando que no tenemos pecado, solo piensen, ¿cuántos abrazos, cuántas sonrisas les quedaron a deber a todos sus hermanos ahorita que entraron? ¿Verdad que no voltearon a ver a nadie? ¿Verdad que venían como si venían al paredón, como si fuéramos a ser fusilados? En vez de traer una sonrisa de oreja a oreja, como dicen, ya le fallamos al hermano que estaba esperando que tú voltearas para saludarle. Allí fue ya una falta, ¿verdad que sí? ¿O les prometiste a tus hijos ayer que los ibas a llevar al parque o a comer al McDonald's y se te olvidó? Y ahorita te recuerdas, ¡ay, híjole, le fallé a mis niños! Es el examen de conciencia. Cuando uno reconoce que ha fallado a Dios, tiene que dolerle haberle fallado. Oh Dios, perdóname. Porque hoy pude decirle a mi esposa que la quería y no le dije. Hoy pude abrazar a papá y mamá y no lo hice. Perdóname, Señor. El otro paso, el tercer paso es propósito de enmienda. Decir uno, cuando llegue a casa voy a abrazar a todos, los voy a besar para que cuando se me olvide ya tengan adelantado el beso, ¿verdad? El cuarto es venir con el sacerdote y confesar nuestros pecados. Padre, acúseme que he fallado, que he faltado, pero mis pecados, no los de la suegra ni los del suegro, no, mis pecados, venir, Padre, acúseme porque yo he fallado a Dios. Y la quinta es cumplir la penitencia. Miren, a veces tenemos tanto miedo a acercarnos. Ayer yo pensé que estos dos hermanos que tenían tantos años no se iban a acercar, pero durante un tema que tenía, llegó el sacerdote y empezó a confesar a los que quisieran confesarse. Y me dio tanta alegría que estos dos hermanos que me habían platicado que tenían años sin confesarse, fueron a confesarse. ¡Qué maravilloso! Dios nos da esas oportunidades. Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Cada Pascua es una nueva oportunidad. Miren, ya para terminar la homilía, porque ya el Padre me está viendo feo. Sí, el que coordina siempre cuando me ve feo, digo, ya se me acabó el tiempo. Solo quiero decirles esto. Miren, había un señor que tenía mucho dinero, así como algunos de ustedes. Porque ayer me dijeron, es que son codos, por eso tienen dinero. Y tenía un hijo, ¿verdad? Y el hijo, cuando son teenagers, ¿verdad? Que andan con malas compañías. Y este muchacho andaba con malas compañías y el papá, así como nosotros, hijo, esos amigos no te convienen. ¿Y qué dicen los muchachos? No, papá, mis amigos sí son fieles, ellos, ¿verdad que sí? Dicen.
Y ya cuando el Señor se sintió un poquito grande, así como algunos de ustedes, yo no me siento grande, siempre, yo siempre voy a estar chiquito. Cuando el Señor ya se sintió cansado, mandó a hacer un pequeño establo, y en el establo mandó a hacer una horca. ¿Sí saben lo que es una horca? Para colgarse, ¿no? Tiene un brazo así y luego cuelga en un lazo aquí, unos escalones para que suban y se ahorquen ahí. Llamó a su hijo y le dice: mira, mi hijo, cuando yo muera, toda nuestra riqueza va a ser tuya. Pero sabes, mi hijo, con esas compañías que andas, vas a derrochar todo y te vas a quedar sin nada. Y quiero que me prometas que si eso pasa, vengas aquí y te ahorques. El muchacho le dio risa, dice: ¿cómo crees, papá? Yo voy a cuidar de lo nuestro. Y allí tenía una plaquita que decía: para que nunca desprecies los consejos de tu padre. Bueno, pasó el tiempo, el señor murió, y tal como le había dicho, el muchacho derrochó todo, se quedó sin nada, y un día, llorando, vio a lo lejos el pequeño establo y dice: en vida nunca le di una alegría a mi padre, dice, por lo menos voy a cumplirle lo que le prometí. Llegó, vio la plaquita llena de polvo y dice: si solo tuviera una nueva oportunidad. Empezó a subir los escalones, en fin, se pone la soga al cuello y se lanza al vacío. Y con el peso del muchacho, el brazo de la horca estaba hueca, cayó sobre del muchacho, cayó dinero, joyas y una carta que levantó el muchacho y vio, reconoció la letra de su papá, que decía: hijo mío, dice, yo sabía que esto iba a pasar, dice, pero aquí tienes tu nueva oportunidad. Miren, Dios sabía que le íbamos a fallar, que le íbamos a ofender, pero cada Pascua, cada día que nos acercamos al confesionario, Dios nos dice: hijo, hija, te amo tanto, pero tanto, que esta es tu nueva oportunidad. Esta es una nueva oportunidad que Dios nos da cada vez que nos acercamos a reconciliarnos con Él. Que Dios nos ilumine la mente, el corazón, para arrepentirnos de todo corazón y acercarnos a la reconciliación con los sacerdotes. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis. San José, ora pro nobis. San Juan Bosco, ora pro nobis. Santa Catalina de Siena, ora pro nobis. Santa Teresa de Lisieux, ora pro nobis. Hermanas y hermanos, oremos para que queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes hoy presentan a la Iglesia. Procuren educarlos en la fe, de tal modo que la vida divina que hoy reciben sea preservada del pecado. Así pues, motivados por la fe y junto con ustedes, esta comunidad, vamos a renovar nuestro compromiso cristiano. Por eso yo les pregunto a todos y a todas ustedes: ¿renuncian a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María Santísima. Padeció y murió por nosotros. Resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Somos todas, todos juntos. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Papás y padrinos, ¿quieren bautizar a esos niños en la fe que acaban de profesar? Viendo hacia arriba. Richard Manuel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dani, Miguel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado del pecado
y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, les unge ahora con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Y ese está más calmado. Yo creo que se tomó su tacita de café, pues está más calmado. Richard, Manuel y Denny Miguel han sido transformados en nuevas criaturas y se han revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca que hoy llevan sea el símbolo de su nueva dignidad cristiana. Con la ayuda y los consejos y ejemplos de su papá y de su mamá, de sus padrinos, madrinas, familiares y amigos, la conserven sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que Richard Manuel y Denny Miguel, que han sido iluminados por Cristo, caminen como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos y santas cuando Cristo venga al final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso muy fuerte a estos dos criaturitas. Pasen a sus lugares, pasen a su lugar. Gracias. Vamos ahora a ofrecer nuestra oración al Señor por todas nuestras necesidades. Oremos por nosotros y por la Iglesia, para que seamos testigos del Señor resucitado, manifestado su presencia, nuestros actos de misericordia y de amor, y siendo portadores de un bálsamo para los necesitados, roguemos al Señor. Oremos por todos los que ocupan cargos de autoridad, para que busquen la justicia, corrijan los errores que persisten y emancipen los oprimidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los enfermos, encarcelados, abandonados y los que carecen de vivienda, para que tanto ellos como aquellos que los atienden reconozcan al Señor en los unos y en los otros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los donadores de la parroquia, ministerios, familias, niños y niñas, por los ancianos y quienes no tienen trabajo. Que el Señor vea por cada una de sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los recién bautizados Richard Manuel Valles, Denis Salgado González, para el cumpleaños de Aleina Jimena Pérez, Yailin Mandujano, Brisa Sánchez, por la salud de Agustín Ávila Padrón, Euluteria Mata, por el descanso eterno de Agripina Saucedo, Claudia Yvette Fryer, Domingo de la Torre, Fidencio López, Toribia Valdés, Roberto Suárez, Melesio López, Agustina López, Benita López, Sofía López, Sofía Franco, José Ramos, Bene Luna, Ernest Saucedo, Luisa Neave Cineros y las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También oramos por nuestras intenciones y las intenciones de unas 90 familias, más o menos, que celebran esta misa con nosotros en la distancia. Que el Señor nos conceda a seguir su palabra y aceptar nuestras limitaciones, nuestros errores
y confesarlos con confianza que Él nos va a perdonar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las vocaciones. Jesús, Salvador nuestro, tu sagrado corazón sintió compasión cuando mirabas a la muchedumbre y veías que eran como ovejas sin pastor. Sabemos que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso te pedimos, dueño de la cosecha, que envíes más trabajadores. Abre mi corazón y los corazones de mis hermanos y hermanas a tu voluntad. Concédenos abundantes vocaciones gozosas que estén abiertas a crecer en santidad y devoción y a entregarse a tu pueblo en la diócesis de Austin como monjas, religiosas, monjes, hermanos, frailes, diáconos permanentes y sacerdotes. Que nadie del rebaño que ganaste con el precio de tu sangre se quede sin un pastor que lo guíe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a tomar un momento para preparar las ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Y al caminar hacia tu altar para depositar nuestra ofrenda, recibe no solamente lo que tenemos en las manos, sino especialmente lo que traemos en el corazón. Y recíbelas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias.
que hoy se ha acercado con fe y con esperanza, renuévanos en tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia Santa te presenta, y puesto que es a ti a quien debemos nuestra alegría, concédenos también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Cristo, las hijas y los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en la gloriosa resurrección de Jesucristo ha resucitado la vida para todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Joe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Richard Manuel y Denny Miguel, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado hoy como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y esperanza de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, compartamos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas las invitadas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Me he dado cuenta que algunas veces cuando no pueden recibir la comunión se quedan en su lugar, pero no quiero que se queden en su lugar. Cuando uno no puede recibir la comunión, uno se acerca con el mismo amor al sacramento, ¿verdad? Y cuando no puede recibirlo, el sacramento cruza sus bracitos y hace una inclinación y se va para regreso a su lugar. No se queden en sus lugares porque eso es como rechazar la bendición de Dios. Nosotros vinimos aquí hoy para recibir la bendición de Dios. Vamos a recibir la bendición de Dios. Unos pueden comulgar y otros no pueden comulgar. Los que no pueden, acérquense con sus bracitos cruzados, ¿sí? Si hoy no puede recibir la Sagrada Comunión, diga esta oración conmigo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo santo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la y concédenos llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección con Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hola amigos y amigas, mi nombre es Katherine Angulo, soy la directora del programa Thriving in Ministry Initiatives en el Instituto McGrath de la Universidad de Notre Dame, y de verdad que es un honor muy grande para mí el ser una de las oradoras que van a tener ustedes en esta conferencia de la mujer el sábado 20 de abril en su parroquia, en donde vamos a estar hablando de la belleza del papel de la mujer en traer esta cultura eucarística entre nuestras realidades de la familia, de la desde la mesa del altar hasta la mesa del hogar. En mi charla en particular vamos a estar hablando un poco de cómo como mujeres podemos tomar esa corresponsabilidad de nuestro bautismo para traer, imponer en vivo la cultura eucarística en nuestras parroquias y en la comunidad de la gente con la que vivimos nuestra fe cada domingo. Así que amigos, espero que no se lo pierdan, los quiero ver allá. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Muy bien, los que no han comprado su boleto todavía pueden comprarlo en esos días. Hoy sería muy bueno, si lo compran en la oficina no tienen que pagar gastos de, ¿cómo es? Esos gastos de envío, ¿verdad? Manejo y envío. Así que lo pueden comprar en la oficina también. Así que nos vemos el sábado primero Dios, empezando a las 7:30 de la mañana. Queremos también felicitar a todas las... quiero hacer una advertencia, ¿verdad? Una clarificación. Este evento no es como que alguien más lo está trayendo y nosotros les estamos prestando a la iglesia para que hagan un evento, ¿verdad? Por ejemplo, como es la conferencia de hombres en inglés, ese es un evento diocesano que vienen y lo hacen aquí en esta parroquia, en nuestra parroquia. Ese es un evento que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? También el evento del el retiro eucarístico, el congreso eucarístico, también es un evento que nosotros estamos haciendo. No es como que alguien lo va a hacer para aquí, vienen a usar la iglesia, sino nosotros lo hacemos para que podamos seguir creciendo en la fe. ¿Sí? Así que no se les olvide comprar sus boletitos, por favor, ¿sí? Queremos felicitar a las parejas que están celebrando su aniversario de bodas en este mes de abril. ¿Tenemos aniversarios en este mes de abril? Sí, aquí hay un par. ¿Alguien más? Ahí hay otro par. Un aplauso para ustedes dos, tres, que celebran su aniversario en abril. Muy bonito. Muy bien. Y siempre nos da mucho gusto darle la bienvenida a los que están visitando. Hay algunos de ustedes que están visitando, si no son de San José, pónganse de pie porque les tenemos un regalito pequeño, pero muy significativo a los visitantes. Que un visitante, ahí hay otro. Un aplauso para los visitantes, por favor. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Hoy los matachines están haciendo una venta de comida para beneficio de su propio ministerio, así que si tienen hambre, vayan a comer, y yo si tengo hambre me pueden comprar algo y luego lo voy a recogerme. Todas las canastas de comida que me traigan. Vamos a hacer la bendición de los objetos religiosos para quienes tienen velas, rosarios y cosas religiosas que quieran bendecir. Pónganse de pie con sus cositas en las manos, por favor, ¿sí? Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus hijas y de tus hijos. Te pedimos que atiendas a sus deseos y les concedas que, llevando consigo esos signos de fe y de piedad, se esfuercen por irse transformando en la imagen viva de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, venga para acá, Miguel. Ahora le toca a usted.
Venga. Venga, es que este muchacho está... ¿Y este cambió el cabello usted ahora? Se puso mucho fuego usted en el cabello. Venga, este muchacho está cumpliendo 15 años. ¿Cuándo fue su 15 años, de hecho? ¿Marzo 20? Bueno, dése la vuelta para que le dé un aplauso. Muy bonito, muy bonito. Bueno, venga para acá entonces. Dese la vuelta, venga su mamá y venga su familia también. Ya que hoy no se le olvidó, ¿verdad? Siquiera que venga, venga. Venga su hermano también. ¿Y su hermana no vino hoy? No vino hoy su hermana. ¿Sí está allá? Por ahí anda su hermana. ¿Y van a tener fiesta? ¿No? ¿Ya tuvieron fiesta? Ah, qué bueno, porque no me invitaron. No me invitaron a la fiesta. Bueno, vamos a dirigir todas las manos hacia Miguel Ángel para hacer la bendición. Dios Todopoderoso y Eterno, creaste a todas las personas de este mundo y nos conoces a cada uno por nuestro propio nombre. Te damos gracias por Miguel Ángel, que viene a darte gracias por su vida al cumplir 15 años. Bendícelo con tu amor y tu amistad para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, que ame a su familia, que sea fiel a sus amigos y que un día pueda recibir la vocación que tú le das para el servicio de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, un aplauso, Miguel, un aplauso. Muy bien, ya dentro de poco le toca a usted, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Vayan a sentarse, por favor, vayan a sentarse. Bueno, este va más adelantado que yo, porque yo a los 15 años, yo también un día cumplí 15 años, pero no estaba en la iglesia, estaba yo muy lejos de la iglesia, así que él va como bastantes millas adelante de mí. Bueno, pues esos son los que son los ganadores de... Ese está al revés, ese debería estar aquí. Los ganadores de... los que tuvieron más votos, ¿verdad? Del premio... Perdón, de las cajitas de arroz, ¿verdad? Entonces, le damos gracias. Un aplauso para todos los estudiantes que participaron, ¿eh? Muy bien. Así que el tercer lugar, que es este, ese es el que tuvo más, mucho más y muchísimo más. El tercer lugar es para Jimena Tinajero. ¿Está aquí Jimena Tinajero? ¿No está? Aquí está. Un aplauso para Jimena. Un aplauso. Venga. Y este es su premio, que lo disfrute. Muchas felicidades. Eso, mero. Bueno, el segundo lugar fue para Melanie Itzel Ramírez. Melanie, ¿dónde está Melanie? ¿Aquí? Válgame Dios. Un aplauso para Melanie. Muy bonito. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Disfrute su regalo. Y el primer lugar fue para Christopher Cabrera. ¿Dónde está? Venga. Muy bonito, muy bonito. Venga, póngase de este lado para que saquen la foto. Así. Venga para allá. A ver si nos pasan desde allá. Eso, mero. Ya sonría para que salga bien en la foto. Eso, mero. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Disfrute. Bueno, muchas gracias una vez más a todos los papás y mamás que ayudan a sus hijos a aprender acerca de esas cosas que son muy importantes, ¿verdad? No es un juego, es una práctica de la fe. Y cuando nosotros compartimos con los pobres, ¿verdad? En eso que se llama el tazón de arroz, nosotros aprendemos a compartir. No importa cuán pobres seamos, no importa cuánto tenemos, sino cuánto damos para ayudar a los pobres. Así que un aplauso para todos los papás, por favor, y las mamás también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Muy bonito, muy bonito. ¿Usted todavía no se aprende la despedida? ¿Todavía no? Enséñele. Vamos a Alejandrina, enséñele, enséñele. Bueno, feliz domingo y felices Pascuas. Regina Celi, letare, alleluia, quia tuem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, aleluya. Que las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Oh Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Oh Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Amén.